Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otro vídeo más. Hoy traemos por fin, mucha gente sabía que venía, otra gente no, el nuevo juego de Riot Games, ¿vale? En este caso el primero que han lanzado, aunque han anunciado muchos en los que están trabajando, es el juego de cartas que vamos a jugar en este mismo vídeo, ¿vale? Después de esta pequeña introducción. Anoche fue una auténtica locura de show. Ya sabéis que eran los 10 años de Riot Games como empresa. E hicieron un evento especial donde anunciaron todos estos juegos. Van a hacer un juego de luchas, un fighting game, el juego de cartas, novedades para el LOL, novedades para el TFT. Un juego que aparenta ser rollo Diablo o Roll. Y por último, un juego que es como un shooter bastante parecido, o me dio una impresión a Counter-Strike, pero con habilidades como mágicas. En fin, estaba todo el mundo flipando. Se nos abrió la boca a todos. Lista para que nos metieran la polla al señor de Riot. Y bueno, gozándolo e incluso si querían que se corrieran en nuestra cara. ¿Por qué no? Porque se lo marcaron. Entonces, impresionante. A nosotros, yo ya había probado el juego, ¿vale? Hace una semana que estuve, bueno, una semanita que estuve en Barcelona probándolo. Y me encantó. Sí que es cierto que he hecho el tutorial y poco más. Yo nunca he sido jugador de juegos de cartas. Os lo digo porque voy a echar un game ahora sin tener ni puta idea. No esperéis que sea un puto pro. Voy a ir aprendiendo sobre la marcha, pero sí que es cierto que me apetece aprender, ¿vale? Una de las cosas que me mola de este juego es que arregla un poco los problemas que tenían los juegos de cartas anteriores, como por ejemplo puede ser el caso de Hearthstone, que yo intenté jugar, pero fue demasiado abrumador entrar y ver que si no pagabas, pues evidentemente ibas a necesitar muchísimo tiempo para poder jugar a un nivel decente, y era muy frustrante, ¿vale? En este juego esto no va a pasar, luego hablaremos del por qué. Pero bueno, toda la información y demás la tenéis en Twitter y todos estos sitios de las cuentas oficiales de Riot. Así que tampoco quiero extenderme mucho, simplemente avisaros de que yo no he sido juego de cartas en la vida. Y lo que voy a hacer, pues, con estos vídeos que voy a ir subiendo, ir aprendiendo a medida que lo juego, ¿vale? Y, pues, si hay alguno de vosotros en el chat o en los comentarios aquí en YouTube que me quiere dar consejos para mejorar y tal, porque tenéis experiencia, pues ya sabéis que podéis hacerlo, ¿vale? Vamos a darle caña a la partida, que estoy aquí, que le voy a dar ahora a empezar, ¿vale? Voy a jugar la primera partida de Runeterra, porque lo único que hice en Barcelona fue probar el tutorial. Y a ver qué tal, ¿vale? Voy a jugar contra un tío. No tengo mazos hecho, hay como... tienes como tres mazos predeterminados. Y voy a usar uno, que es el mazo de Freljord y Ionia, y a ver qué tal sale esta cosa, ¿vale? Vamos a ir hablando un poco sobre la marcha. Está empezando, gente. Pero a mí... madre mía, en mi brazo de edición. A mí me da una sensación demasiado buena, ¿vale? Venga, vamos a jugar, que tengo ganas de probar esta vaina. Ok, vale, está en inglés, ¿vale? Tengo que descartar cartas, ¿vale? Realmente, ya os digo, no sé qué descartar porque no sé qué es para late game, no sé qué es para early game, no sé qué hace esto. Overwhelming. Overwhelming es abrumar, ¿vale? Vale, ok. No sé qué hacer, ¿vale? Le voy a dar tal cual. Vale, no. Debería haberme quitado las cartas grandes porque ahora mismo, si os fijáis, empiezo con uno de mana. Entonces, empezar con una carta de 6 no tiene sentido. Debería haberla reroleado. Pero bueno, no pasa nada. Cosas que se aprenden sobre la marcha. Vale, fantástico. Vamos a ver lo que hacen las cartas, porque algunas de estas las probé en el tutorial, pero otras no, ¿vale? Por ejemplo, esta la probé, pero esto no tengo ni idea de lo que hace. ¿Qué hace esta pasiva? Overwhelm. Vale, pega un huevo esta. Bueno, no sé si lo sabéis, pero bueno, el círculo azul es el maná que cuesta usarlas. Ahora mismo tengo 2 de maná. Solo puedo usar una carta, que creo que no voy a usar. Cuando un aliado es invocado, le das a 2 de tu deck. Vale, le doy un buffo de vida y de daño a las 2 cartas más poderosas de mi baraja cuando saco esa carta, ok. Como veis, hay cartas que aparte de hacer daño y resistir, ¿vale? Círculo azul, el maná que castan. Naranja el daño que hacen, rojo el daño que pueden recibir. Y luego aparte tienen activas y pasivas algunas de estas cartas, ¿vale? Perdonad que sea todo tan lioso. Supongo que muchos de vosotros también venís de cero a juegos de cartas. Otros tendréis alguna experiencia. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo esta mierda, que se ve súper interesante. Lo que más me ha molado son las animaciones cuando haces movimientos de ataques y cosas así. Vale, voy a sacar esta carta porque es lo único que podía sacar. Acabo de bufarme a 2 cartas de mi deck, de mi mazo, ¿vale? Que no están en la baraja, en la mano que yo tengo, están en el taco, que todavía no las habré sacado.
Vale, pues. Yo sé que me gusta mucho. Perdóname, pero estoy muy emocionado. Es mi primera partida. Estoy contra Osfront ADC. ¿Quién es este tío? Déjame un momento que lo voy a buscar ahora. Vale, defensor. ¿Esto qué hace? Toz. Vale, le haces uno menos de daño cuando le atacas. O sea, aunque tenga 3 de vida, si tú le metes con 3, le haces 2. Challenger. Vale, esta habilidad de Challenger es como que lanzas el gancho de Thresh y obligas a que te peguen a esa carta, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Pues, por ejemplo, si el tío tiene una carta súper poderosa y te va a meter en una zona que no quieres, pues la obligas a pegarte a esa carta, por ejemplo, y no matas nada o como se vea. Ahora iremos probando, ¿vale? Elusivo. Solo puede ser bloqueada por, vale, por otra carta elusiva. No tengo ninguna elusiva, ¿no? O sea, que esa tía directamente, si la invoca, me va a pegar el daño al inhibidor en lugar de a mis cartas del tablero, ¿vale? A no ser que tenga... Ok. Vale, hace uno a un enemigo, ¿vale? Si invoco esa carta, puedo pegar a quien quiera. Vale, a esta, como ya os he dicho, no se le puede bloquear, a no ser que yo tenga una elusiva. No sé si tengo en mi mazo cartas elusivas, pero bueno, tampoco es tan poderosa. A las malas, ¿ves? No puedo defenderla, me va a golpear directamente al nexo. Lo que mola de este juego es que, por lo que yo probé de otros, estás en constante movimiento. O sea, el otro hace una cosa, tú otra le respondes, pum, 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 pum. Es muy ágil, es muy rápido. Y lo más importante... ¿Vale? Haces a un aliado que le hayan dañado, le metes 3 de daño y de curación. O sea, ¿hola? Vale, voy a sacar esta y voy a potenciar esta carta, ¿vale? ¿Por qué voy a potenciar esta carta? Porque esta carta es la que me resiste golpes. De momento no está mal. Voy a ir, por lo que veo, esta baraja, este deck, este mazo, como queráis llamarlo. O al menos, bueno, a lo mejor no sé si habrá barajas de early, late, o simplemente me han tocado cartas que no son para el inicio. Vale, me acaba de dar una hostia que flipas de 5, pero no me lo ha matado. ¿Veis? Me ha hecho un ataque de 5, pero como este tío aguantaba una, me ha hecho solo 4 y tengo la de esta. Vale, pues ahora lo puedo curar, ¿no? O sea, si yo invoco esto, que esto por ejemplo son magias, no son cartas, lo curo y encima le doy 3 de daño. Vaya galleta va a meter este hombre. Perdonadme, disculpadme, porque probablemente si sabéis de cartas estaréis diciendo, ¿qué haces? Me la pela, ¿vale? Estoy aprendiendo a jugar a esto, dejadme que disfrute. Yo el juego que más esperaba era el Fighting Game, tampoco os voy a engañar, pero cualquiera me mola, ¿vale? Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A él, bueno, si veis el tablero, ¿vale? O sea, hay una espada en un lado y en otro un escudo, básicamente, él ataca, yo defiendo, ¿vale? Entonces, cuando hace eso, él dispone las cartas antes y yo las coloco para defender. Puedo elegir qué carta defiendo con qué carta, etc, etc, ¿vale? Menos cuando tienes lo del Challenger, lo del gancho ese. Que tú obligas qué carta te defiende, entonces ahí puedes sacar bastante ventaja. Vale, ¿qué hace esto? Quick Attack. ¿Qué hace el Quick Attack? Cuando ataca, golpea antes que bloquea. No, no entiendo qué hace eso, si pegan a la vez, ¿no? No sé. Vale. Esta pasiva, vale, voy a invocar a esto. La pasiva del poro, que es la de Overwhelming, que significa abrumar. El daño que hace, si yo pego con el poro que hace 3 de daño a una carta que tiene 2 de vida, la mato y encima el daño que me sobra, que sería 1, de 2 a 3, se lo pego al nexo, ¿vale? Entonces, si hubiese bufado al poro, podría meter una hostia buena y hacer bastante daño a una carta baja de vida. Vale, vale, interesante. Estoy aprendiendo de qué va este mazo a medida que lo hago, ¿vale? Así que, lo que sí tengo es una puta ilusión por jugar a este juego y por Riot Games en general. Me ha resucitado una creencia, una confianza en esta compañía que flipáis. Por cierto, menudo coletón que tengo ya, gente. Me diréis, soy el Yasuo. Un día de estos me haré un cosplay espectacular. Vais a flipar, fliparlo vais. Vale. Ok, ya esa tía no puedo pegarle. Muy bien, tengo que esperar su turno, ¿vale? Este realmente no sé en qué momento sacarlo, pero lo acabaré sacando. Para la siguiente voy a tener 6 puntos, ¿vale? Ya podré sacar esta carta. Vale, este también tiene lo del abrumar. O sea, este también, o sea, hace de daño, un montón de daño. Y tiene la pasiva de overwhelming o abrumar. Por lo tanto, ahora mismo tienen de defensa 2, 1 y 2. Si meto con esa carta cualquiera de esas, voy a tener como 5 o 4 de extra de daño que le van a ir directamente al nexo. Solo con el hombre lobo este. Luego tengo la otra que hace 3. Hostia, eso. Lo voy a reventar. Que por cierto, este chico se ve que ya lleva un rato jugando porque viene con un mazo editado, ¿vale? Osfront ADC. Dejadme un segundo porque quiero buscar si este tío es alguien. Porque por lo general ahora mismo solo tenemos cuentas los creadores, ¿vale? Y algún viewer. Que ahora os comentaré cómo podéis conseguir el juego, ¿vale?
Al final del vídeo os explico cómo podéis conseguir esto. Vale, si muero, subo de nivel. O sea, si yo saco al Trinda, me lo matan, sube de nivel. Por cierto, los campeones oficiales suben de nivel. Son cartas que suben de nivel, ¿vale? Solo hasta nivel 2. Pero bueno, al hacerlo, crecen los stats y puedes hacer cosas bastante jocosas. Ahora lo veremos. Si me da tiempo, que no sé si me va a matar o si lo voy a reventar. En verdad tengo... En verdad ahora mismo la mano que tengo dispuesta en la mesa lo voy a reventar porque... Tanto este... ¿Qué es esto? Wild Claw. Bueno, yo lo llamo hombre lobo, a tomar por culo. Tanto ese como el poro me van a meter una hostia de daño extra al nexo directo. O sea, es que le voy a quitar ahora mismo 5 de defensa, 2. Claro, supongo que me defenderá con este robot al hombre lobo, ¿vale? Entonces solo tendré 2 extra porque resiste 5, le meto con 7, me sobran 2. Le quitaré 2 al nexo. Pero luego con el poro será uno más. Le voy a meter 3 al nexo de gratis. Y tengo una carta más que él, así que le meteré 4 al nexo. Nos vamos a quedar 16 a 16. El tío mola porque hay emoticonos para spamearle. El tío está ahí todo lento, decidiendo, no sabe qué hacer. A ver, Osfro una vez. Segundo. Vale. Para jugarla, descartas una y luego metes 3. Vale, me está haciendo el focus precisamente al tío que me tanquea más. Me va a meter con 3 y me va a quitar solo 2, ¿vale? Perfecto. Vale, busca a este chaval y por lo visto es diamante 1 en el LOL. te voy a dar lo que no te han dado en tu vida. Pabilao. Vale, ponemos esto. Le voy a meter ahora mismo un trade que flipas. A ver, me va a parar al lobo seguro con el robot, ¿vale? Para que la pasiva le quite menos al nexo. Es normal. Esto es lo guapo, que tú puedes defender con qué carta defendes cada carta que ataca. A no ser que yo le meta aquí un gancho, ¿no? Y le obligue... Que el gancho se llama la habilidad Challenger, es un poco raro. No sé, es como retador, ¿no? Que le retas a... A que te pegue a ti. Qué guapo soy, tío. Que tengo aquí la cámara al lado. No puedo evitarlo. Alright. Vale, me va a defender. Vale, me va a quitar. No me lo va a matar porque pega 2 el reno. Pero yo de esos 2 voy a resistir 1 con ese, ¿vale? ¡LOL! ¿Qué acaba de hacer? ¡No, no, 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 no! ¿Qué has hecho? Me va a defender. ¿Qué has hecho, chaval? Este tío es tonto. Me va a defender con el robot a la carta que menos daño hago. Entonces, mi hombre lobo va a pegar a una carta que tiene 2. Me van a sobrar 5. O sea, le voy a meter con el hombre lobo 5. Pero te voy a reventar, chaval. Lo voy a reventar. Mira de esto, mira de esto. Ok. Le voy a hacer polvo, chaval, le voy a hacer polvo, la polla. Le voy a meter 5, no 6, porque la he bufado encima. Me acabo de bufar a la carta, 6. Ahora, 2. ¡Ah! Le acabo de quitar 10, le acabo de hacer polvo. Este tío se acaba de quedar flipando, no sabe. Supongo que no habrá jugado con mi mazo y no sabe lo que es la habilidad Overwhelming. Pero, fijaos una cosa. 3, 6 de mana. En 2 rondas podré invocar al Tryndamere, que también tiene la pasiva del Overwhelming. Y encima el Tryndamere viene con 9 de daño, ¿sabes? O sea, ¿qué me vas a defender que tenga 9 de defensa y haga que no pueda pegarte al nexo? Creo que he ganado esta partida. Primera partida que he hecho a este juego y me lo marco. ¿Entendéis el nivelazo? Por cierto, amigo, el tío está acojonado, ¿eh? Míralo. Oh, con las matemáticas. El tío está ahí en plan pensando qué hago para ganar a este puto dios que me acaba de volar la cabeza. A ver, él ha empezado a tirar muchas cosas al principio muy rápido, pero le hemos hecho la trama. Ojo, ojo, espérate, ¿qué es esto? Un aliado que batalla. Golpea a todos los enemigos. O sea, si yo le tiro esto a este hechizo a Tryndamere que pega 9, ¿golpeo a todos con 9? Esto está muy roto. Esto está muy roto, pero esta habilidad. Que por cierto es la habilidad de Garen, pero no me ha salido Garen en el mazo todavía. Qué rabia, tío. Garen es más rollo tanque, está muy guay. No me va a dar tiempo, creo que le voy a ganar. No voy a ni a upgradear el nivel del Tryndamere, porque tienen que matármelo. La pregunta es, voy a sacar esto. Este si lo saco, puedo pegar a una unidad, ¿no? A ver, ¿no lo puedo sacar ahora? Vale, el turno del oponente. Vale, luego voy a sacar a este y le voy a pegar una hostia al hechicero que ha sacado en medio. Que ese hechicero... la pasiva que tiene es que puede usar una magia extra, ¿vale? Así que lo voy a matar rápido. Que además hace 2 de daño. Me lo quito de en medio. Si
Si muero, subo de nivel. Vale, tienen que hacerle 5 puntos de daño para matarlo. Mi pregunta es, si yo tiro a Tryndamere con el Judgment, con la habilidad del juicio que hace que ataque a todos, cuando yo golpeo a cada uno, ¿esos me quitan vida? ¿O solo me quita el primero? Supongo que me quitan todos, ¿no? De esa forma, obligo a que me maten, ¿no? Con esa habilidad, mientras pego a un par. Es que guapo está esto, tío. Perdóname, pero siempre me ha gustado mucho la estrategia y estoy flipando. Lo que me mola es que yo no he jugado un juego de cartas en mi puta vida, pero estoy aquí probando y me siento muy cómodo. También os digo una cosa. O sea, yo ahora mismo tengo 3 mazos base. Vale, vamos a invocar a este tío, que vale solo 3. Hola. Vale, y ahora supongo que me da la magia para pegar a King. Ah, vale. Voy a quitar a este pavo, porque dura 1 y pega 2. Hay otros que puedo matar, los dos de la derecha, pero solo pegan 1, así que creo que es mejor matar a este. Venga, al carrer. Lo que me mola, las animaciones estas y tal, son muy bonitas. Nice. Vale, necesitaría 16 de maná para usar a los dos. Entonces, la siguiente ronda puedo meter al Tryndamere. Y a la siguiente puedo meter la habilidad del juicio. Pero creo que lo voy a matar ya, O sea, solo que con que saque a Tryndamere, ya le voy a meter. O sea, el hombre lobo va a meter una hostia. Ahora mismo tiene como mucho 4 de defensa. Con el hombre lobo voy a sacar 3 de daño extra. Y luego el Tryndamere. He ganado. Le he dado una paliza. Le he dado una puta paliza, pobre hombre. Por cierto, ahora que lo miro, debería hacer la pantalla más pequeña. No se ve esta carta de aquí. Vale. Vale, la carta que ha sacado me quita, me descarta una carta de mi mano. Vale, me va a matar esa carta. Bueno, no pasa nada, las poderosas ahora mismo son el Tryndamere y el hombre lobo este, que no es un nombre. Wildcat, Claw, no sé. Garra salvaje se llama, pues eso. Nada, se va al pozo. Fijaos las defensas que tiene, como mucho tiene para defenderme con 4 o con 2. Es decir, a la mierda. Mirad la paliza que le voy a dar. Es que aunque me defendía el Trinda con lo más poderoso, aún así saco. Mira, esto es lo del gancho, ¿vale? Puedo obligar que me pegue a alguien a la carta de en medio. Realmente no necesito ni hacerlo, ¿vale? Pero voy a obligar que me pegue a alguien de estos de en medio, supongo, para que no lo maten. Igualmente creo que con esta mano ya he ganado. O sea, es que he ido acumulando y bufando y al final le he hecho: hola, aquí te traigo todo. Aquí lo tienes, crack. Mola porque he hecho 2 movimientos. Uno le he quitado 10 de vida y ahora voy a hacer otro y le voy a quitar otro 10 de vida. Vale, pues me sabe mal porque no vais a... ¿Cómo? ¿Más 21? No entendí. Acaba de poner ahí más... Como que se ha curado 21 al nexo. Pero no ha cambiado el valor de... No entiendo lo que ha pasado. No entiendo qué acaba de pasar, gente. Vale, pues estás un poco muerto, crack. Está el 10%, pone oponente, turno del oponente. Está pensando en plan, ¿cómo defiendo esto? Da igual lo que haga, da igual cómo lo ponga. Solo con el daño extra que voy a hacer con el Trinda y el garra salvaje al nexo, está muerto. Mira, me lo para con 4 de vida, pero tengo 3 de bonus que le voy a hacer al nexo. Y al Tryndamere me lo para con 2 de vida. O sea, tengo 7 de bonus extra, ¿vale? Los 9 menos 2, 7. Entonces 7 más 3, ya mato el nexo. Por no hablar de las cartas que me van a quedar luego. Hasta luego, compañero. Nos vemos. Me sabe mal porque no vamos a ver la habilidad del juicio. Ni siquiera me va a dar tiempo a sacarla, ¿vale? Pero es que le he dado una paliza. También él ha hecho un... Ah, mira, aquí me moría. Sube de nivel, a ver. Vale, ahí sube de nivel, coge una habilidad más. Vale, no lo vamos a... Ya, no me ha dejado verlo. No lo vamos a poder ver porque le he dado una paliza a este señor. Que pobrecito, la hostia. La paliza le acabo de dar. Compañero... Ontfront, o como te llames. Menos mal que no eres youtuber español, porque la que te estaría cayendo ahora de la paliza que te he dado, compañero. En fin, pero ahora mismo estamos todos aprendiendo. Es una tontería hacer el capullo. Pero bueno, por los loles. ¿Veis? Estos son los 3 mazos básicos que me han dado al hacer los tutoriales del juego. Esto es lo que os darán a todos, ¿vale? Y aquí tenéis las cartas. Aquí salen las que yo tengo, ¿vale? Y aquí podéis ir comprando una por una y gastándolo eso. Hay un tope para comprar, para que no venga aquí el típico y se compre todo el primer día, ¿vale? Es en plan, quieren hacer como... un mix entre que puedas comprar un poquito, en plan, ahí no sé cuál es el tope, ¿vale? Pero vamos, que conjugando todos los días, dándole horas, vas a tener las cartas tranquilamente y no vais a tener que dejarlo ni un duro, ¿vale? Eso es lo que más me ha molado de esto. Aquí tengo al Zed, que lo tengo comprado.
Pero no sé muy bien cómo funcionará. Voy a ir a probarlo ahora, pero del tirón. Os voy a dejar esta partida. Lo guapo es esto. Son unos 15 minutos de game. Sabéis que este juego, el LOL, va a salir en móvil. No sé si lo sabéis. Se llama Wild Rift. Guapísimo. Lo han hecho desde cero. Se ve más bonito que el LOL de PC. Es la hostia. Lo estuve viendo y he flipado. Me voy a tener que comprar un móvil, ¿vale? Para hacer partidas de esto. El TFT lo van a sacar en móvil también. Que no sé si va a funcionar porque va a seguir durando 40 minutos las partidas. Y este también, las partidas del LOL Mobile, que se llama, en vez de LOL, se llama Wild Rift, ¿vale? Van a durar 15-20 minutos. Y este juego también, las partidas van a durar 15-20 minutos, que es lo que me ha durado esta partida, más o menos. Y eso es lo que luego en un juego de móvil hace que sea mejor, ¿no? Es en plan, es más rápido, para echarlo en el bus mientras cagas. Aunque bueno, yo como duro unos 40 minutos cada vez que voy a cagar, me echaré 3 o 4 partidas. Y eso, el juego, primera impresión de jugar una partida contra alguien. Me ha molado mucho, ¿vale? Vamos a tener unos días de esta prueba. Luego lo quitarán. El mes que viene volverán a ponerlo, ¿vale? Y luego ya, a principios de año que viene, meterán la beta, donde ahí ya empezarán a haber rankeds. Creo que las rankeds están en la segunda prueba, de hecho. No, no, están. Bueno, da igual, están por Twitter todo esto. Pero meterán rankeds para que haya competitivo y todo eso, ¿vale? Le va a dar muchísima vida al juego. Y eso, ahora mismo solo tenemos la clave los streamers, ¿vale? Creadores de contenido. Si queréis conseguir el juego, tenéis que bajaros el cliente que han anunciado por las redes, el cliente de Runeterra, que a día de hoy luego no sé cómo lo harán, pero es un cliente aparte del LOL. Y lo que tenéis que hacer es venir a nuestros streams, a los streams de los creadores de contenidos, a vernos, ¿vale? En los streams de Twitch, creo que solo está en Twitch, ¿vale? Esto puesto. Vamos a tener instaladas unas extensiones que hacen que vosotros podáis interaccionar con lo que es el stream en sí. Y no sé muy bien, porque no lo he probado todavía, pero yo lo tendré instalado. Si venís a verme, ¿vale? Os explicaré cómo conseguirlo. Ahí viéndonos, a mí o al streamer que queráis ver, en este caso va a ser a mí 100% porque os conozco, os gusto demasiado, que queréis que os diga. Lo vais a poder conseguir, ¿vale? Y vais a poder todos disfrutar de este juego gratis. El día que salga a la venta, evidentemente es gratis. Bueno, a la venta, que lo lancen, ¿no? De forma oficial, el juego será gratis tanto en el móvil como aquí. Y nada, poco más que comentar. Como primera impresión, el juego me ha gustado mucho. Muy positivo el tema de que no tengas que gastar dinero para hacerte tus propios mazos. Ya os digo, yo no entiendo nada de juegos de cartas. Por lo tanto, tenía la oportunidad de hacerme un mazo, pero he preferido no hacer el puto capullo porque no me voy a enterar de lo que estoy haciendo. Y a día de hoy, pues voy a usar esto, los mazos que ya están predeterminados. Y lo que haré es voy a ir viendo algún streamer que sepa más, intentando aprender y tal. Y ya cuando entienda algo de mazos, copiaré algún mazo bueno que vea por ahí que lo está partiendo, entrenaré y todo eso. Pero bueno, a este juego yo le voy a dar caña 100%, porque además al salir al móvil. Lo siento, pero cuando cago siempre estoy jugando al Archero, pues en este caso estaré jugando a esto y al LOL Mobile. Es que el LOL Mobile, gente, lo estuve viendo ayer y es que es una cosa tan bonita. ¿Sabéis la revolución que se viene en cuanto a contenido de LOL? O sea, va a ser genial. Para mí, para vosotros, vamos a estar todos contentísimos. En fin, espero que os haya gustado la partida. Tenía un tutorial grabado que os iba a subir, pero que os dije, de hecho, ayer en el comunicado de la página del canal de YouTube, aquí, en la pestaña, os dije que iba a subir el vídeo de ayer más tarde, porque lo tenía ya preparado para subirlo después de que hicieran los anuncios. No podía decirlo antes, ¿vale? Pero en el propio anuncio ya explicaban todas las cosas que yo explicaba y se veía el tutorial y cosas así. Y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a pasar de subir el tutorial y ya directamente grabo la primera partida. Así que nada, aquí os la dejo. Espero, sinceramente, que os haya molado tanto como a mí. Ya deciros que lo que se viene con Riot no es ni medio normal, ¿vale? Yo siempre, ¿sabéis qué? Si tengo que criticar algo, lo hago. Riot ha hecho muchas cosas mal, pero también hace muchísimas cosas bien, ¿vale? Y hoy toca hablar bien de ellos porque lo que han hecho es una auténtica gozada para nosotros, para el mundo de los videojuegos, para el entorno competitivo en general. Y bueno, pues nada más que felicitarlos y felicitarnos a nosotros mismos como usuarios porque vamos a disfrutar muchísimo de todas las novedades que se vienen. Así que nada, ya sabéis, estamos en los streams www.twitch.tv/carmi y ahí estaremos dando, pues eso, dando la posibilidad de que podáis coger el juego y lo probéis estos días, ¿vale? Nada más, muchas gracias. Nos vemos mañana con otro vídeo. Voy a subir un vídeo de estos todos los días junto con uno del LOL. Mañana seguramente subo una partida que está jugando con mi novia, que no la conocéis mucho por el canal, y así os la presento, ¿vale? A ver qué tal os cae.
Ya os digo que no voy a hacer una serie con ella ni nada, simplemente, pues como ya en los streams la ha visto mucha gente y tal, pues quería también aquí que la conocierais. Y eso, que estaremos hoy jugando a Legends of Runeterra, obviamente en stream, y también estaremos echando un par de rankeds, ¿vale? Que quiero meter esa Smurf en diamante con Dianita. Y ahora sí, me piro. Muchas gracias a todos por estar ahí, como siempre. Un saludo. Chao, chao. ¡Pero chao, chao, he dicho! He dicho chao, chao y no sé.